Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo. Justo acabamos de llevar adelante una campaña en la cual logramos capturar el castillo Drakenhof, Waldenhof y Tempelhof en el territorio de Silvania. Lo capturamos de los condes vampiro. Sin embargo, prácticamente de inmediato se ha desencadenado una nueva invasión. Y en este caso fueron tres ejércitos completos. Es raro, normalmente son dos, pero bueno, esta vez fueron tres que vienen hacia Vorderbergen. Y me parece que con las fuerzas que tengo actualmente me va a resultar prácticamente imposible defender, mantener Vorderbergen de este ataque. Pero voy a hacer lo posible por, con las fuerzas que Defeat tengo, is impossible. empezar a debilitar el número total de fuerzas de la invasión. Y voy a iniciar atacando a Kenneth Benedek. Only En I este will caso, escape death. comunidades más importantes tienen algunos caballeros, bueno, dragones sangrientos, algunos caballería von Karstein y Caen Wraiths. Estoy atacando a este grupo por ser el más cercano de estos dos I would que not spend tienen eternity with you. unidades similares y voy a dejar al Do último not anger me, a Morton. este ejército que tiene Necrarcas y caballeros montados de dragones sangrientos y caballeros del Grial Negro. Para estos enfrentarlos, y dudo mucho que sea en la defensa, pero una vez que ellos hayan capturado esta ciudad, los voy a asediar y en el asedio disminuir un I poco would not spend la eternity with superioridad de you. estas unidades. Entonces, comenzamos con un Protect our ataque lands, guard contra our people. Kenneth Benedek. I feel the spirit of Sigma within me. Por el imperio, por honor, a la For batalla. the Empire and honor. Me copió. Estamos en el campo de batalla. Vamos a iniciar nuestro Units, despliegue. Y revisando el terreno, justo me tocó una zona en depresión. Y ellos van a tener el terreno alto. A menos que yo ataque desplazándome por el flanco para mantenerme en terreno más o menos de igual altitud. Y lo que da la altitud del terreno es un poco más de alcance en las unidades de misiles. Y cuando también la caballería carga en terreno alto hacia terreno bajo, tiene más velocidad y más fuerza que cuando carga de un terreno bajo contra un terreno alto. Lo cual tiene mucho sentido. Vamos a colocar nuestras unidades de elite en ese flanco, nuestras unidades más numerosas en este otro flanco, y nuestros misiles. En reserva, los tanques hasta adelante y la artillería también avanzada para que pueda comenzar a disparar rápidamente. A los pistoleros los voy a utilizar para fuego de costado y apoyar este flanco. Y a la caballería pesada para repeler cargas del enemigo en el centro y en el flanco. Estos si quieren disparar, disparen y si pueden. Vamos a adelantar nuestras líneas. Me preocupa que del lado donde quedé con unidades de Swordsman quedó su caballería. Entonces voy a mover a mi propia caballería de este lado. Porque además, aunque tienen caballería de aquel lado, de aquel lado también tengo varias unidades de Spearsmen. Y voy a lanzar
a los tanques contra los Blood Dragons. De su objetivo. Y mi artillería que dispare la zona donde estén sus fuerzas más concentradas. Y eso normalmente es donde están los Halberdiers. Mi caballería ligera que arrase a su caballería. Yo voy a poner mi caballería adelante para que su caballería no cargue contra estas unidades. De colocar a estos en Spear, que no, en qué es, en, ah sí, en Shield Wall, que les da un bono defensivo. Mis Halberdiers en Spear Wall y en modo de guardia. Estos que canten para que animen a las unidades cercanas. Mis soldados sigan arrasando, arrasando. Alguien está disparando contra mis morteros, sus arqueros. Carga aquí. Carga aquí. Ustedes replíguense más. Bien, los tanques están peleando aquí. Excelente. Retiremos a mi caballería de esa zona. Los dos. Y mientras mis pistoleros siguen arrasando a esta unidad, provocándole bajas. Retírense, retírense. Halberdiers aguantando. Cambien y apoyen. Cambien y muévanse de este lado para cerrar ese boquete. Y por más que traten de evitar esta carga, lo lograron, pero van a pagar el precio. Y sabe, unidades están muy cerca de las mías. Avancen y carguen por detrás a estos. Ustedes síganse concentrando en los arqueros del enemigo. Estos están perdiendo, estos están perdiendo. Dos más, excelente, liberamos mi caballería y estas unidades se pueden mover para atacar de flanco. Estos disparan allá. Hemos terminado también con esas unidades. Voy a tratar de dominar uno de sus flancos primero. Mientras mantengo el otro. Detengamos el fuego de nuestros morteros y de nuestros
ballesteros para poder acabar con sus arqueros utilizando nuestra caballería. Aún quedan algunos arqueros, pero quiero utilizar la caballería para cargar por la retaguardia. Aquí y aquí, o aquí. Y esa carga los debilita. No hay nada mejor para eliminar al enemigo que esas cargas de caballería por la retaguardia. Por aquí y acá. Y mientras pueden volver a disparar contra los restos de los arqueros. ¿Ustedes por qué no están ayudando? Entonces han terminado aquí. Avanza hacia acá. Charge ustedes. Ahí va su general. Uno menos y faltan dos. Aquí también ya hemos terminado. Y aquí. Y aquí. Y nos falta aquí únicamente. Skeleton Spear, y aquí su mejor unidad sigue atrapada peleando contra nuestros tanques, distraída por lo menos. Voy a acercar a los ballesteros para que tengan disparos sobre esa zona, y vamos a reformar a nuestro ejército para ver qué tantas pérdidas sufrimos. Ya no quedaron arqueros por aquí, no. Entonces estos también. Acérquense a dispararle. Fuego. 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 Mejor pensarán que les tengo demasiado miedo a estos, pero los he visto destruir un ejército con 5 unidades de trolls. Claro, habiendo un número suficiente de ellos, pero... Victoria. Todos hicieron un poquito, pero todos contribuyeron. Excelente, nos vemos en el mapa estratégico. Estamos de regreso en el mapa estratégico, donde ahora tengo la duda de si con las fuerzas que nos quedaron
podremos derrotar de una vez a este otro ejército, lo cual sería sumamente importante porque me permitiría mover este ejército tras derrotar aquí, y en el siguiente turno, si no llegan de un solo salto, meter a estas fuerzas y defender Vorderbergen, este ejército. Pero no creo, voy a necesitar reentrenar antes. Entonces mejor vamos a dirigirnos hacia el castillo Drakenhof. We stand ready to fight. Sigmar, grant us victory. We shall prevail. Sigmar wills it. We've got our. Y ahí ver qué unidades podemos reentrenar. Victory or death. The faithful shall prosper. Solo una. Y de una vez. Ya no tenemos más recursos, ya hemos realizado los movimientos. Estos mercaderes están en camino. Bueno, al menos de tres ejércitos debilitamos uno. Pasemos al siguiente turno. Y ahí noté que los vampiros movieron más fuerzas aún hacia Vorderbergen, así que puedo darla por perdida. Sin embargo, bueno, así es esto. Vamos a perder algunos territorios, pero después los vamos a debilitar y a derrotar. Aunque hay un gran riesgo de que nos llegue otras invasiones mientras estamos tratando de sobrevivir de a una y perdamos más territorios. Ah, los Night Goblins han sido derrotados. El líder de los boys salvajes está muerto. Podemos cazar a Henry Derbar. Oglekan está muerto, o sea que los orcos sufrieron por ahí algunas derrotas importantes. Muy probablemente la invasión que veíamos en esta zona de enanos haya provocado todas esas bajas. Y los Night Goblins, ellos controlaban algunas fortalezas en esta región y en esta región en las montañas. Probablemente la fortaleza que controlaban de este lado haya caído ante los Chaos Dwarfs, ante los enanos del caos, y la de esta región ante los orcos. Pero no todo es mala idea, porque aún esos Night Goblins tienen invasiones, lanzan invasiones contra el imperio. Así que probablemente estén de regreso. Porque aunque una facción sea destruida, si tiene más invasiones programadas, las invasiones se presentan aunque aparentemente hayas destruido una facción. Aldenhof. Lies, que está listo para crecer. Y puedo ver que desde este bosque sale otro ataque de los hombres bestia. Que obviamente tiene objetivos frágiles al alcance. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y aún en pequeños grupos pueden atacar, tomando en cuenta que no tengo guarniciones importantes en esta zona. Entonces está la cuestión
intentar movilizar estas fuerzas para enfrentar a estos, conservar fuerzas aquí o usar esa caballería junto con la guarnición aquí para enfrentar a este ejército. Decisiones, decisiones. Por lo menos los enanos de Sufbar, aún en inferioridad numérica, lograron resistir un ataque. Lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es dejar aquí estos en guarnición lo más fuerte que se pueda. What are your orders, my lord? Keep your back straight. We shall carry out our orders. Y limpiar estas pequeñas fuerzas. We'll ask for no quarter and we'll offer none. Praise Sigma! Victory is yours. The enemy shall pay in blood. Vampire, Knights of the Lord, Knight Fighters. El Conde Dietmar. Trae guarnición de infantería. Pues empecemos a debilitarlos. Es lo único que podemos hacer. Al ataque. The foe shall rue the day they defied the Emperor. Estamos en el campo de batalla, vamos a iniciar nuestro despliegue. Ellos probablemente se encuentren en esta zona y se replieguen aún más para conectarse con sus refuerzos. Entonces voy a colocarme probablemente noten aquí una diferencia. Estas unidades, si recuerdan, las había yo colocado en el castillo Drakenhof y había lanzado esta batalla sin ellos. Pero a la mitad de la batalla tuve un crash, probablemente por la entrada de los refuerzos. En ocasiones, cuando hay tropas de refuerzo entrando al mapa, es cuando llegan a... Bueno, en mi caso, cuando se me han presentado los crash del juego, y entonces reinicié la batalla, pero olvidé mover a estas unidades al castillo Drakenhof. Veamos si en este intento no tenemos problemas nuevamente con alguna falla en el juego. Y vamos a intentar llevarla adelante. Y bueno, debo decir también que fue el primero en todo lo que llevamos de la campaña, que ya son varias horas. Es el primer crash que hemos tenido en todo este tiempo. Bien, a la batalla. Artillería, concéntrate en el Halberdios al centro. Halberdiers, avancen, ustedes detrás de ellos, y bueno, ustedes que la vez pasada no estuvieron aquí, pero aquí ahora sí están, avancen hacia allá, y de hecho nos estaba yendo bastante bien, debo decir. Nuestra artillería había logrado conectar buenos impactos. Vamos a seguir avanzando para mantener la presión sobre de ellos y la caballería que empiece a arrasarlos.
mis tanques que avancen. Y mi artillería logró conectar ahí por ahí un buen tiro. Y también que avance. A los pistoleros normalmente trato que avancen lo más posible para que arrasen a la caballería enemiga. Son eficientes contra la caballería enemiga más que contra la infantería. Y algunas de las mejores unidades de los vampiros son caballería. Arrasen a estos otros. Ah, olvidé adelantar más a los ballesteros. Estos me conformo con que los mantengan distraídos un rato. Una buena posición para la artillería. Abran fuego. Ahí vamos. Estas, ya sabemos, conocemos esta unidad. Son bastante complicados, pero la caballería los puede hacer pedazos sin problema. Vamos. Van a intentar colar a su caballería para atacar a mis arqueros. Y no, no logré detenerlos. Necesito que los tanques sigan avanzando. Ustedes retrocedan. Usted que cargue de frente. Ustedes ya les avisaron que se retiraran, señores. No mueran inútilmente. Artillería, concéntrate en estos tanques, ataquen a estos. Entonces, sigan. ¿Qué pasó con la caballería que había atacado aquí? Siguen molestando por acá. ¡Ay, qué peligroso! Cayó por ahí el fuego de la artillería. A estos arqueros. A estos arqueros. Y vamos a la caballería. Inspiren al ejército. ¡Ay, no! Esa unidad cayó contra Swordsman. Avance de este lado, donde está su caballería. Ustedes tanques, por favor, lleguen. Es crossbow, muévanse de este lado. A ver si pueden aplicar algo de fuego de costado. Ustedes avancen. Y efectivamente mis pistoliers por lo menos están distrayendo a una unidad. Entonces, muévanse de este lado a enfrentar a Valach. Y así puedo retirar a los Swordsmen. Los tanques, muévanse de este lado. Descarguen aquí, descarguen aquí. Inspira a tus hombres, general. Ahora, carguen aquí. ¡Oh, no! Mis guerreros de Sigmar. Pikemans, aquí.
Y nuevamente su caballería. Atacando. Vamos, Pikeman. Y... esta unidad. Pues se ha acabado con casi todos los demás. Los únicos que siguen peleando con fiereza son los Blood Dragons. Aquí. Aquí. Los Wormen, retírense de ahí. Dejen que lleguen los Spearsmen aquí. Y ustedes peleen contra estos. Carga. Carga. Un general menos. Aquí estos se debilitan. La artillería deja de disparar. No quedan muchos enemigos. Y los cargué por detrás. Y abrieron un boquete entre mi línea. Y ahí va mi tanque correteando a estos. Estos son. Alto el fuego, cierren la formación. ¿Cuántos quedan? Dos. Valach. Y uno de sus guardaespaldas. Vamos, derriben a bala. Ah, no, miren, aquí quedaba otro más. Ya cayó su guardaespaldas. Valach está solo. Es unas unidades con bonus contra la caballería aquí. Cayó ese. El único. Ah, y va a masacrar a mis morteros. Ah, cayó, finalmente. ¡Bala! Una victoria costosa. Pero victoria al fin. Ah, no. ¡Ah! Se me habían olvidado estos muchachitos. ¡Arqueros! ¡Fusílenlos! Y el conde Dithmar, el líder. Ya llegan mis pistoleros. ¡Muere, muere! O más bien, regresa a tu tumba. Regresa a la tumba de donde saliste. Ahora sí, victoria para el imperio. Nuestros morteros, estos halberdiers, aguantaron bastante bien su posición. Y los Spearsman que había yo retirado en el intento anterior fueron útiles, bastante útiles. Bien, nos vemos en el mapa estratégico.